Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos y seguidores de Mundo Hispánico que todo el día han estado pendiente de esta noticia que sin duda alguna ha acaparado la atención a nivel estatal, y se trata del operativo de las autoridades federales en los supermercados Jalisco. Para ser exacto, ¿verdad? Son 7 localidades, 7 negocios los que han sido allanados, 7 en total. Ya nos confirmaron que 7 tiendas han sido allanadas por las autoridades federales, específicamente la Unidad de Investigaciones del IRS y de Inmigración. Están trabajando en conjunto debido a una investigación que tienen desde hace algunos meses. ¿De qué tipo? No nos han dicho, ¿verdad? Pero sí es una investigación que tienen desde hace varios meses, y ya van 2 personas que han sido arrestadas, 2 personas, trabajadores que han sido detenidos. Recordemos que en cada tienda había oficiales de ICE, y estos se encargaron de interrogar uno por uno a los trabajadores. A la mayoría de ellos les dieron citatorio para presentarse ante los jueces federales de inmigración el próximo 23 de marzo. Pero a varios de ellos, por lo menos 2, han sido arrestados este día, específicamente en la tienda Jalisco de la ciudad de Norcross, que está sobre Bibi Ruin, esto es en el estado de Georgia. Sabemos que tenemos seguidores en todos los lugares. Me refiero a esto, de esta tienda han arrestado a 2 personas, y todavía hay movimiento de las autoridades en el interior. Todavía no se retiran del lugar, aunque ya se llevaron a los detenidos. Y vamos a ver si vemos algo por acá. Lo sacaron desde la parte de atrás. Muy importante es que ya tuvimos conversación, ya tuvimos comunicación con los propietarios de estos negocios. El dueño asegura de que este es un operativo arbitrario, que las autoridades no les han dejado en claro qué exactamente buscan. Las autoridades no les han dicho exactamente sobre qué están, y ellos alegan de que esto es una operación arbitraria que se ha llevado a cabo en contra de sus negocios. Asegura que no se quedarán de brazos cruzados y prometen que mañana van a estar abiertos de manera normal, atendiendo al público, como siempre. Y nos decían por medio de un escrito, una declaración escrita, nos decían los dueños de este negocio que están frustrados, completamente decepcionados de la actitud del gobierno federal, de las autoridades federales, en irrumpir, meterse por la fuerza, entretener a los empleados y algunos clientes. Y aparte de eso, nos decía que se sienten completamente insatisfechos porque son una empresa que ha servido mucho a la comunidad latina, que ha aportado, y se sienten hasta cierto punto decepcionados de este gobierno. Así es que esa es la versión oficial de los dueños de estos establecimientos, que ya pudimos obtenerla finalmente. Después de todo el día de estar tras esta historia, podemos reportar la detención de 2 personas. 2 jóvenes inmigrantes que trabajaban para este negocio. No sabemos por qué se lo llevaron. Mañana ICE nos va a dar detalles del por qué se participaron acá, y nos van a decir exactamente. Un negocio muy grande, una de las tiendas de supermercados más grandes de abarrotes aquí en el área metropolitana de Atlanta. Y tenemos acá, ¿verdad? ¿No? Los muchachos que estaban aquí solos, básicamente estaban solos en el interior, pero tenemos acá un grupo de voluntarios, activistas de la Alianza Latina por Derechos Humanos de Georgia, que desde que se dieron cuenta, cuando nosotros comenzamos a transmitir en vivo esto, desde que se dieron cuenta, las redes sociales se inundaron de muchos mensajes, la redada de ICE, redada de ICE. Tenemos aquí a Carlos Medina, uno de los activistas voluntarios que lleva ya varios años trabajando por la comunidad. Carlos, los he visto a ustedes ahí manifestarse en contra de estas acciones. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Pues primero que nada, que la comunidad debe de preocuparse más por conocer sus derechos, de estar informada, y nuestra prioridad de estar aquí presentes es precisamente que tengan la información de la organización para que se puedan comunicar en caso de ser necesario, como las personas que fueron detenidas. Si sus familiares, sus amigos ven este video, pues que puedan tener este recurso, donde la organización, pues somos una organización sin fines de lucro y podemos dar algún proceso, ayuda con el proceso, el seguimiento de su caso, sin ningún tipo de cobro, ¿verdad?, por parte de la organización. Carlos, hemos visto en todos los lugares, yo ya tuve la oportunidad, esta es mi quinta tienda, y ya supe que en total fueron 7. Hemos podido ver que en todos los lugares hay presencia de policías locales. Tú como activista, Carlos, ¿no crees que este tipo de relación, que la policía local se involucre con agencias federales,
sin duda alguna termina de dañar lo poco que se ha logrado en el tema de las autoridades locales. Pues sí, es lo que siempre estamos hablando. Por un lado, pues la policía local siempre está tratando de hacer estos eventos para acercarse a la comunidad, pero sabemos que no van a tener ningún efecto mientras ellos sigan colaborando en ese tipo de actividades, sobre todo donde ICE está involucrado, y entonces la comunidad pues ya no quiere tener nada que ver con las autoridades locales, y eso pues obviamente está creando más y más grande la brecha de colaboración entre la comunidad y las autoridades locales. Muchísimas gracias, Carlos. Me imagino que ustedes van a seguir de cerca a cada tienda por tienda, cualquier caso, para hacer algún tipo de denuncia formal. Sí, pues hemos estado dándole la información a los compañeros que salen para que se comuniquen con nosotros. No le pedimos ningún tipo de declaración, pues alguna pregunta mínima que nos quieran contestar, porque pues no, yo creo que tú has visto que no quieren hablar con nadie, pero lo que sí queremos es darle nuestra información y que más tarde nos puedan contactar, y eso es pues lo que queremos, es una colaboración con ellos para ver cómo podemos aliviar su situación. Muchísimas gracias, Carlos. Él fue Carlos Medina, uno de los activistas de la Alianza Latina por Derechos Humanos de Georgia, más activos aquí en el estado para defender el tema de los inmigrantes. Y han estado en algunas de las tiendas, los he visto por lo menos en dos tiendas. Esta es la quinta tienda que visito en el día, y aquí efectuaron dos arrestos. Dos inmigrantes fueron detenidos. Exactamente de esta tienda, dos inmigrantes fueron detenidos. No sabemos sus identidades, tampoco sabemos la razón del por qué se los llevaron. Pero es un hecho que se los llevaron, arrestaron a dos aquí de esta tienda, los sacaron esposados y la tienda está cerrada, pero dicen que esto es temporal. Dicen los dueños de este negocio que mañana abren de manera normal y que van a seguir atendiendo al cliente como siempre lo han hecho. Por cierto, muestran mucha frustración, muestran mucha decepción, porque dicen que, literalmente dicen que ellos han servido a la comunidad y que ellos están sirviendo, trabajando de cerca con la gente, que ellos están atendiendo las necesidades del público, contribuyendo con la economía de Atlanta, y que les pagan con esto. Ellos dicen que las autoridades federales se metieron y irrumpieron de una manera inapropiada, que no revelaron el por qué estaban aquí, que tampoco dieron detalle exactamente del por qué, a quiénes buscaban y por qué. Simplemente irrumpieron y cambiaron completamente la jornada laboral, la rutina. Así es que eso es lo que ocurrió aquí en este. Vamos a ir a la parte de atrás, porque en la parte de atrás de este negocio es donde sacaron a los detenidos. Los aprovecharon un descuidito a toda la gente que estaba al frente y ahí los sacaron. Muy, muy inteligentes los señores, los señores agentes federales. Y eso ocurrió aquí, ¿verdad? En la tienda de North Cross en el estado de Georgia. Exactamente aquí, en este. De por este lado lo sacaron, esta es la puerta trasera del restaurante, del supermercado, perdón, y aquí exactamente aquí lo sacaron y se lo llevaron. Todavía está uno de los vehículos federales de las autoridades. Aquí habían estacionado la camioneta de inmigración, aquí enfrente habían estacionado la camioneta de inmigración y subieron a los dos inmigrantes que se llevaron, ¿verdad? Una realidad muy triste para dos personas que literalmente van a ser puestas en proceso de deportación, al igual que el resto. Las demás también fueron puestas en proceso de deportación. Simple y sencillamente les dieron... Hola, señora Victoria. Les dieron una orden para que comparecieran ante un juez el próximo 23 de marzo. Eso está ocurriendo ahora mismo, pero... Muchísimas gracias a todos los que han estado siguiendo esta noticia, ¿verdad? Muy amables. Gracias por seguir de cerca nuestra información. Lastimosamente hoy fue un día un poco amargo para la comunidad empresarial en el estado de Georgia debido a este operativo múltiple aquí llevado a cabo en diversas ciudades del estado de Georgia en contra de los supermercados Jalisco. Todavía hay varias unidades de la policía local y de las autoridades federales adentro del negocio. Por cierto, que uno de los carros de la autoridad está estacionado en un lugar de discapacitados. Uno de los vehículos de las autoridades, así es que está violando la ley el señor también. Pero bueno, son la ley, ellos son la justicia, ¿quién les va a poner ticket? Aparentemente ya no se mira nada aquí, pero
todavía hay presencia de los agentes federales en el interior, como pueden ver. Todavía hay presencia de los agentes federales. La tienda cerrada hoy, ningún cliente durante el transcurso del día. Muchísimas gracias por haber estado conectada a este Facebook Live. Ya el abogado del abogado Charles Cook de esta que está representando esta tienda nos dijo claramente que esta es una, básicamente consideran una operación arbitraria en contra de sus clientes y que están completamente insatisfechos por lo que ocurrió para un negocio que apoya a la comunidad, para un negocio que invierte. Y pues lastimosamente es la realidad de lo que sucedió ahora. Así es que muchísimas gracias a todos que han estado pendientes de este Facebook Live. ¿Perdón? Esta es una de las tiendas más grandes que tiene esta cadena. Vamos a seguir aquí un momento más para ver si vemos algo anormal, algo irregular, pero mientras tanto sigan en sintonía de nuestra página de Mundo Hispánico. Vamos a seguirle dando esta información vital para que usted pueda saber qué exactamente pasó. Mañana vamos a tener información directamente de Inmigración y del IRS para que nos digan a qué se debía la investigación. Nos han tenido con puras largas, que no pueden hablar, y con eso nos han tenido toda la santa tarde, pero mañana vamos a darle información ya más detallada. Los dueños de este negocio dicen que no, que ellos no pueden hablar al respecto, pero que están molestos porque no se les dio una prueba exacta de lo que estaban buscando. O sea, muy decepcionados de esta situación. Vamos a ver en qué termina esto y sigan en sintonía de nuestros reportes. Hasta pronto, su amigo, su reportero Mario Guevara, recuerde, lo vio primero aquí. Gracias.